municipio le dijo a los comandantes: me monto en el carro con ustedes y los llevo sitio por sitio donde se expende la droga aquí en San Juan. Y se hizo oído sordo y de la vista gorda a ese ofrecimiento. Yo estoy supremamente aterrado de ver cómo está operando la delincuencia aquí en San Juan. El tema no es solo las vacas que se están robando, el tema es que esto va a trascender, porque la degeneración que se está conformando nos va a llevar a una situación invivible y a un punto de no retorno. Yo quiero hacerles un llamado vehemente y respetuoso para que le prestemos más atención a la seguridad de San Juan. ¿Qué pasa con el famoso código de policía? En la calle del Embudo, o Zona Rosa que le llaman últimamente, son las 4 de la madrugada, las 2 de la madrugada, no tiene horario y no pasa nada. Yo pregunto, ¿dónde están los comparendos? ¿Cuántos se han hecho? ¿Por qué no hay control en esto? Allí han matado a personas importantes, allí han sucedido cualquier cantidad de crímenes y de hurtos y de lesiones personales. Y solo nosotros vemos la policía cuando la gresca ya se sale de control, que los llaman y llegan un ratito, se montan y se van otra vez. Entonces, si esto no se le pone control, ya una persona, además, en algunos casos de drogadicción sumado con alcohol, ¿qué se puede esperar? Eso no puede traernos a nosotros unos buenos resultados. ¿Qué decir de la prostitución infantil? Sean nacionales o no, aquí se está viendo y se está viviendo. Da grima ver cuando uno se acerca a ese sitio de la Zona Rosa, los ofrecimientos que allí se dan. Y nosotros, los que somos padres de familia, nos da mucha tristeza, nos sentimos realmente impotentes, que ninguna autoridad competente en el municipio mueva un dedo para poder controlar estos problemas que estamos viviendo en el municipio. El tema de la ocupación del espacio público, que ha sido un tema muy álgido aquí en San Juan, y que yo estoy totalmente de acuerdo que se ejerza y que se ponga en funcionamiento el espacio público, pero no atropellando a la gente que está trabajando, no atropellando a la gente, porque es que la mayor fuente de trabajo de este municipio es el trabajo informal.